Al Paral·lel hi ha un bar que ha trampejat les adversitats durant més d'un segle. I avui continua sent punt de trobada per a la gent del barri. Aquesta història va passar aquí. Estamos en la avenida El Paralelo, número 84, frente al bar Borrell, un bar centenario que vivió los años dorados del Paralelo. Tot sol, amb música és millor. El bar Borrell se fundó en 1909, en el año de la Semana Trágica de Barcelona. Fue fundado por la familia Borrell. En esos años pasaron de abuelo a hijos y después de los padres al hijo pequeño hasta que lo cogió la familia Masero. En los años que este bar tuvo muchísimo éxito, eran los años de confluencia de 12 o 14 teatros que había en la zona, en los años esplendorosos, gente por la noche, bohemia, gente que iba a los teatros, venían a cenar, después esperaban a que terminaran todas las vedés y toda la peña de la gente del teatro y venían a cenar pues, sobre la una de la mañana. Había muchas veces que cerraban a las 3:30, a las 4 y volvían a abrir a las 8 de la mañana. Había una gran cantidad de gente, eran los años esplendorosos del Paralelo. Por las tardes siempre había juego de cartas, como en muchísimos sitios, ¿no? La mesa de mármol, juego de cartas, juego de dominós, juego de ajedrez. Y después, cuando ya pasaba esas horas que ya empezaba los teatros a abrir sobre las 8 de la tarde, pues venía confluencia de gente para ver los teatros antes, que venían a cenar sus tapas, sus platos, y después, cuando salían del teatro, pues igualmente, porque siempre estaba abierto. En este bar hemos mantenido todo, las mesas de mármol, las columnas, los espejos, la barra. No hemos tocado nada. De cómo era, no hemos tocado nada. Lo único que hemos tocado es un poco el suelo, porque era de madera y se nos estaba mal, pero es lo único que hemos tocado. Si os fijáis, las mesas de mármol son las antiguas, las de siempre, ¿no? Y este bar, como nos gusta a nosotros, es así. Y siempre nos gustaría que fuera así. Nosotros tenemos una clientela que hay mucha gente que dice, bueno, venimos a este bar porque los demás son todos iguales, ¿no? Pero estos bares tienen caliú, ¿no? Que es de lo que se trata. Porque es que vas a los bares y todos los bares son iguales. Los hacen todos de la misma forma. Y estos sitios hay pocos. Entonces, hay que conservarlos, y a la clientela lo que le encanta es eso, las mesas de mármol, que sea algo natural de la ciudad. Han venido gente que es nietos de los que venían a tomarse su vermú en aquellos años y siguen viniendo. Venían los padres y vienen los hijos de esas personas. Y porque les gusta ese ambiente que se respira aquí, que no es una cosa normal, sino es un ambiente de familia. Estoy orgulloso de tener este bar, porque son bares emblemáticos. No me gustaría tener otro. No me gustaría. Si tuviera que coger ahora uno, iría a coger una cosa emblemática de la ciudad, porque es lo bonito de la ciudad, que no todos seamos iguales, sino que ese patrimonio de la ciudad siga existiendo. Eso es lo que me gustaría a mí personalmente. Yo creo que si ahora mismo entrara por la puerta el fundador, el señor Borrell, y viera cómo le tenemos el bar, que sigue estando casi, casi igual, se quedaría asombrado. Me diría, gracias.